Buenas noches. En esta noche especialmente entrañable, en que renacen los mejores sentimientos, yo quiero felicitaros cordialmente. Me alegro de la oportunidad que se me ofrece para agradeceros también el apoyo, la participación, las ayudas que venís prestando a la Iglesia. Celebramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nació en las afueras de Belén, porque para José y María no había sitio en la posada del pueblo y tuvieron que buscar un lugar donde cobijarse en un establo de animales, donde nació el Mesías, el Señor, el Hijo de Dios. Es una contraposición el que en nuestros belenes, en los nacimientos, el centro lo ocupe el misterio del nacimiento, el niño en el pesebre, con María y José. Este es el centro de donde irradia tanta luz hacia nuestras sociedades, las calles, las plazas, las familias, pero nació en las periferias de Belén. Y lo que era la periferia de Belén ha venido a ser el centro de nuestra atención en estas fiestas. En muchas ocasiones, lo que constituye el foco de irradiación de Navidad aparece bastante diluido. En este sentido, permítanme que recuerde lo que estamos nosotros celebrando. Celebrar el nacimiento de Jesús significa celebrar el nacimiento de la salvación para nosotros, el nacimiento de la paz, el nacimiento de un gozo y unas alegrías singulares. Celebramos también justamente el que la periferia ha venido a ocupar el centro. Siendo Jesús el centro de la historia, Él nació en las afueras de la sociedad. Esto nos está indicando a nosotros que tenemos que aprender la lección sublime que Belén irradia para todos nosotros. Que los últimos puedan ocupar también el puesto que les corresponde en la mesa de la humanidad, que las personas enfermas y excluidas y marginadas puedan ser admitidas con un trato singular en medio de nosotros, que la paz llegue a nuestro corazón, a nuestras familias, a nuestra sociedad, a la humanidad entera, que la fiesta del nacimiento del Señor deje en nosotros una huella, no simplemente para las fiestas de estos días en que todos nos reunimos y nos felicitamos, sino que marque también nuestra vida de cara a la misión que diariamente estamos recibiendo. Jesús siempre ha tenido una preferencia especial por los pobres. No en vano, Él nació en un portal, en un establo de animales, y murió despojado. Que también nosotros, al celebrar estas fiestas, tengamos una atención particular hacia los últimos. La periferia ha venido a ocupar el centro. No es lo mismo contemplar una ciudad desde los barrios marginales que una ciudad contemplada desde el centro. Que todos seamos reconocidos en nuestra dignidad, que Navidad sea para todos nosotros un motivo de esperanza y de gozo. En Navidad renacen las esperanzas, que desaparezca de nosotros las tristezas fruto de la desaprensión, de las humillaciones, de tantas formas de herir la humanidad como podemos padecer, y que la esperanza de Belén sea la que vaya conduciendo nuestra vida. Y con el nuevo año también nos deseamos que sea un año feliz. Yo pido que nuestros días transcurran bajo la providencia del Señor, viviendo en fraternidad. Y quien dice nuevo año, dice futuro. Y también podemos decir
Quien dice nuevo año dice especialmente niños y jóvenes. Dentro de unos meses tendrá lugar un sínodo especial sobre jóvenes, fe y discernimiento vocacional que tendrá lugar en Roma. Yo esta noche, estos días, quiero especialmente soñar con la vida de los jóvenes. Querría asegurarles que en la Iglesia tienen un espacio, que queremos escuchar sus deseos y sus reivindicaciones también, que caminemos todos unidos en el discurso que se va haciendo en el camino de la vida. Tenemos tiempo para desahogarnos, para escucharnos, para ayudarnos unos a otros, para proyectar justamente entre todos el futuro de la Iglesia y de la sociedad. Feliz año para todos, feliz sínodo que tendremos dentro de unos cuantos meses. Queridos amigos jóvenes, contad con nosotros.